Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Que canten de alegría las naciones, porque reges el mundo con justicia. Rige los pueblos con rectitud y gobierna las naciones de la tierra. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor nuestro Dios, que Dios los bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Una clara voz resuena, que las tinieblas repudia, el sueño pesado. Cuando entraré a ver el rostro de Dios, como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma me gusta.
lágrimas son mi pan, noche y día. Mientras todo el día me repite, ¿dónde está tu Dios? Recuerdo otros tiempos y mi alma desfallece de tristeza. Como marchaba a la cabeza del grupo hacia la casa de Dios. Entre cantos de júbilo y alabanza, en el bullicio de la fiesta. Porque te acongojas a la mía, porque te retornas. Espera en Dios y volverás a alabarlo, salud de mi rostro, Dios mío. Cuando mi alma se acongoja, desde el Jordán y el error, y el monte Merón. Una cima grita, otra cima, con voz de cascadas. Tus torrentes y tus olas me han arrollado. Venía el Señor, me hará misericordia. De noche cantaré. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Sálvanos, Dios del universo, infunde tu terror a todas las naciones. Abraza con tu alma al pueblo extranjero para que sienta tu poder. Como le mostraste tu santidad castigarnos, muéstranos así tu gloria, castigándolos a ellos, para que sea amado nosotros los hacemos, que no hay Dios fuera de ti. Renueva los prodigios, remite los portentos, exalta tu mano, robustece tu brazo. Del pueblo que lleva tu nombre, de Israel, que nombraste a su primogénito. Ten compasión de tu ciudad santa, de Jerusalén, lugar de tu reposo. Llena la Sion de tu majestad y al templo de tu gloria. Gloria al Padre. Siglos de los siglos. Amén. Muéstranos, Señor, tu gloria y tu compasión. Bendito eres, Señor.
bóveda del cielo. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos. El día a día le pasa el mensaje, la noche se lo murmura. Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sion saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Sobre ti, Jerusalén, amanecerá. Dice el Señor, arrepentíos, porque está cerca el reino de los cielos. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitando una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos. Los enemigos y
Hermanos, oremos a Cristo, el Redentor, que viene a librar del poder de la muerte a los que se convierten a Él, y digámosle: ven. Ven, Señor Jesús, que al anunciar tu venida, Señor, nuestro corazón se sienta libre de toda vanidad. Ven, Señor Jesús. Que la iglesia que tú fundaste, Señor, glorifique tu nombre por todo el mundo. Ven, Señor Jesús. Que tu ley, Señor, sea luz para nuestros ojos y sirva de protección a los pueblos que confiesan tu nombre. Ven, Señor Jesús. Tú que por la iglesia nos anuncias el gozo de tu venida, concédenos también el deseo de recibirte. Ven, Señor Jesús, con el gozo que nos da el saber que Cristo viene para hacernos hijos de Dios, digamos al Padre: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Llegue a ti, Señor, nuestras plegarias y colma nuestros deseos de llegar a conocer más plenamente el gran misterio de la encarnación de tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Madre del Redentor, alégrate y goza de todo corazón, hija de Jerusalén. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con ustedes. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Dispongamos. Sean bienvenidos, hermanos, a esta insigne y nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, en el 11º día del Dosavario dedicado a la Santísima Virgen, para prepararnos a su gran fiesta, a su gran solemnidad el día de mañana. Recibimos a la peregrinación de San Lorenzo Jaltelulco, Tlaxcala. Sean bienvenidos, pedimos por ustedes, por sus familias, su trabajo, todas sus intenciones y necesidades. Esta Santa Misa es presidida por Monseñor Crispín Ojeda Márquez, obispo auxiliar de México, vicario episcopal de la Sexta Vicaría Episcopal de la Arquidiócesis de México. Sea bienvenido, Monseñor, y pedimos por usted y también por toda la labor pastoral que se desarrolla en su vicaría, y la encomendamos a la Santísima Virgen de Guadalupe. Reconociendo con humildad que somos pecadores, pidamos perdón a Dios de todo corazón. Y arrepentidos digamos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios y Padre nuestro, que por el anuncio del ángel quisiste que el Verbo se encarnara en el seno purísimo de la Virgen María, concede a tu pueblo que, al venerarla bajo la advocación de Guadalupe, espere con su misma ternura la venida de tu Hijo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: regocíjate, yermo sediento, que se alegre el desierto y se cubra de flores, que florezca como un campo de lirios, que se alegre y dé gritos de júbilo, porque le será dada la gloria del Líbano,
el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria del Señor, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan las manos cansadas, afiancen las rodillas vacilantes. Digan a los de corazón apocado: ánimo, no teman. He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos. Se iluminará entonces los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se abrirán. Saltarán como un venado el cojo, y la lengua del mudo cantará. Brotarán aguas en el desierto, y correrán torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque, y la tierra sedienta en manantial. En la guarida donde moran los chacales, verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una calzada ancha que se llamará Camino Santo. Los impuros no la transitarán, ni los necios vagarán por ella. No habrá por ahí leones, ni se acercarán las fieras. Por ella caminarán los redimidos, volverán a casa los rescatados por el Señor. Vendrán a Sion con cánticos de júbilo, coronados de perpetua alegría. Serán su escolta el gozo y la dicha, porque la pena y la aflicción habrán terminado. Palabra de Dios. Nuestro Dios viene a salvarnos. Nuestro Dios viene a salvarnos. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. Nuestro Dios viene a salvarnos. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La fidelidad brotó en la tierra y la justicia vino del cielo. Nuestro Dios viene a salvarnos. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia le abrirá camino al Señor e irá siguiendo sus pisadas. Nuestro Dios viene a salvarnos. Thank you.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba enseñando y estaban también sentados ahí algunos fariseos y doctores de la ley, venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. El poder del Señor estaba con él para que hiciera curaciones. Llegaron unos hombres que traían una camilla a un paralítico y trataban de entrar para colocarlo dentro de él. Pero como no encontraban por dónde meterlo a causa de la muchedumbre, subieron al techo y por entre las tejas lo descolgaron en la camilla y se lo pusieron delante a Jesús. Cuando él vio la fe de aquellos hombres, dijo al paralítico: «Amigo mío, se te perdonan tus pecados». Entonces, los escribas y fariseos comenzaron a pensar: «¿Quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién, si no solo Dios, puede perdonar los pecados?». Jesús, conociendo sus pensamientos, les replicó: «¿Qué están pensando? ¿Qué es más fácil decir? ¿Se te perdonan tus pecados o levántate y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados», dijo entonces al paralítico: «Yo te mando, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa». El paralítico se levantó inmediatamente en presencia de todos, tomó la camilla donde había estado tendido y se fue a su casa glorificando a Dios. Todos quedaron atónitos y daban gloria a Dios y llenos de temor decían: «Hoy hemos visto maravillas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy ilustres señores canónigos, hermanos presbíteros, religiosas y laicos, enderezando los senderos y preparando un nuevo camino para recibir en este tiempo de Adviento al Señor que vino, viene y vendrá, y en la víspera de la gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe, tenemos el privilegio y el gozo de celebrar la Sagrada Eucaristía en la Casita Sagrada. Aquí en el Tepeyac experimentamos la ternura y el consuelo de nuestra Madre, la siempre Virgen Santa María, que nos ofrece a su Hijo Jesucristo, fruto bendito de su vientre. En esta misa colocaremos en el centro de nuestra oración a los jóvenes mexicanos, a quienes Jesús y su Madre miran con amor especial. En la primera lectura de esta misa, el profeta Isaías anuncia a los judíos desterrados en Babilonia: «He aquí que su Dios, vengador y justiciero, viene ya para salvarlos». Según los especialistas de la Biblia, la traducción más correcta es: «Viene en persona para salvarlos». Estas palabras del profeta anuncian el misterio que celebraremos en Navidad. Dios ha venido a nosotros en la persona de Jesús.
Él es el camino recto y santo por el que los deportados regresarán al santuario de la Nueva Jerusalén. Los evangelistas narran que Jesús devolvía la vista a los ciegos, abría los oídos a los sordos, hacía hablar a los mudos y andar a los paralíticos para enseñar que Él es Dios presente en medio de nosotros para liberar y salvar, para que todos pudieran caminar al encuentro con Dios Salvador por la calzada ancha y santa. El profeta Isaías anunciaba la curación de los discapacitados, de aquellos que no pueden caminar. Saltará como un venado el cojo, grita el profeta. El evangelio de hoy narra la curación de un inválido. Jesús dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se ha cumplido el anuncio de Isaías. De este relato de San Lucas, subrayaré para nuestra consideración y contemplación dos frases importantes, relevantes. Primera: amigo mío, se te perdonan tus pecados. Estas palabras de Jesús escandalizaron a los fariseos y doctores de la ley presentes y desconcertaron al paralítico y a quienes lo llevaron ante el Señor. No se dice que el hombre inválido hubiera solicitado el perdón. Al suprimir toda petición de perdón, San Lucas, el evangelista de la misericordia de Dios, quería indicar seguramente que el perdón de los pecados es ante todo una gracia, un regalo, un don que Dios nos ofrece. Jesús llamó amigo, el texto griego dice hombre, le dijo amigo al paralítico. En San Marcos y en San Mateo lo llama hijo. Son palabras cariñosas, llenas de afecto, que revelan el amor misericordioso del Padre Celestial. La página del Evangelio de esta misa pone el dedo en la llaga, porque indica cuál es la causa, la raíz de todos los males que atormentan y destruyen a los seres humanos. La causa y la raíz es el pecado, el mal moral. Uno de los grandes problemas de nuestro tiempo es la insensibilidad ante el pecado. Ya no sentimos el pecado como lo siente Dios. Muchas personas, en nombre de las ciencias humanas, pretenden eliminar de la mente de la gente la idea del pecado porque la consideran culpable de traumas y complejos de culpa nocivos. Para la sociedad que llaman laica, el pecado es solo una idea religiosa que nada tiene que ver con la cultura humana. Por ejemplo, el aborto es pecado para la religión católica que lo prohíbe, dicen, pero no para la ley civil que no lo considera delito y por consiguiente lo permite. Monseñor Carlos Amigo Vallejo, arzobispo de Sevilla, España, insiste por ello en que de manera alguna tendríamos que reconocer la existencia de un pecado civil que consiste en todo aquello que va contra la conciencia, contra el hombre, contra la razón. Y es que no podemos negar que existe el misterio del mal. Hay en nosotros una fuerza perversa que nos aparta del bien y nos inclina al mal. La maldad que acarrea sufrimiento, destrucción y muerte nace del corazón de cada persona, pero luego corrompe la familia, la sociedad, la economía, la educación, las leyes, las costumbres, toda la cultura. Es lo que llamamos pecado social. Solo Dios, a través de su Hijo Jesucristo, puede liberarnos del pecado. En esto,
Tenían razón los dirigentes religiosos judíos cuando dijeron: ¿quién es este individuo que así blasfema? ¿Quién sino solo Dios puede perdonar los pecados? Llama la atención que en sus apariciones la Virgen de Guadalupe no hable del pecado, no hable de condenaciones ni de penitencias, como si lo subraya con insistencia en otras de sus apariciones reconocidas por la Iglesia. Nuestra Madre del Tepeyac insiste más bien en el amor compasivo y misericordioso de Dios. Este tema ocupa el primer plano en el relato de las apariciones y también en la imagen de la tilma de San Juan Diego. El muy ilustre señor canónigo Dr. Watson afirma que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe es la imagen de la Inmaculada, puesto que la misma Santa María, según el Nican Mopoua, así se lo hizo saber a San Juan Diego: yo soy la Inmaculada, la siempre Virgen Santa María. En la imagen amada de la Yate, la Virgen Inmaculada que estamos contemplando en este santuario no tiene la serpiente bajo sus pies, como solían y suelen representarla los artistas. En lugar de la serpiente, bajo los pies de nuestra guadalupana, contemplamos una luna negra. El mismo señor canónigo Watson explica que bajo los pies de la Virgen de Guadalupe no está la serpiente, porque para los indígenas de la Náhuac, la serpiente no significaba al demonio y al mal, sino al bien. Un dato interesante que viene a poner de relieve que Nuestra Señora de Guadalupe es mensajera del amor misericordioso de Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. San Justino, en el siglo II, comparaba a María Santísima con Eva. Dijo que Eva concibió la palabra del demonio y dio a luz la desobediencia y la muerte. María, en cambio, concibió la palabra de Dios y dio a luz a la obediencia. Al perdonar, ante todo, los pecados al paralítico, Jesús enseña que la curación de los males morales, espirituales, es un milagro mucho más grande que la curación de los males del cuerpo. En aquel tiempo los judíos creían que la enfermedad se debía a un pecado cometido por el enfermo. Jesús destruye esta mentalidad. Dios no castiga con la enfermedad. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el pecado sí nos acarrea muchas consecuencias, muchos males físicos, psicológicos y morales. Las palabras de perdón que Jesús dirigió al paralítico son también para nosotros. Necesitamos ser perdonados por Dios y perdonar para poder vivir en paz con nosotros mismos, con Dios y con los demás, y para crear una sociedad reconciliada. La segunda frase: llegaron unos hombres que traían en una camilla a un paralítico. Un paralítico no podía llegar hasta Jesús por sí mismo. Necesitaba, por tanto, de la ayuda de los demás. ¿Quiénes eran los que cargaron su camilla? ¿Cuántos eran? San Marcos dice que eran cuatro. ¿Cómo se llamaban? ¿Eran parientes, amigos o vecinos del enfermo? No lo sabemos. Tanto Marcos como Lucas narran con detalle la acción de estos camilleros, quien, no pudiendo acercar al enfermo hasta donde estaba Jesús a causa del gentío, abrieron un boquete en el techo de la casa. San Lucas puntualiza que el techo era tejado, y bajaron por allí al paralítico. San Mateo ha suprimido estos detalles. Estos camilleros representan a la comunidad cristiana de aquellos tiempos.
a la iglesia de la segunda o tercera generación. San Lucas destaca que aquellos hombres tenían fe en Cristo, es decir, ya se habían bautizado. Cuando Jesús vio la fe de aquellos hombres, actuó. Me detengo aquí para considerar un punto. El paralítico no hubiera podido acercarse a Jesús sin la ayuda de estas personas compasivas, misericordiosas, generosas, caritativas y solidarias. San Lucas escribió este detalle para enseñar que los cristianos debemos ser así, como estos camilleros. Una iglesia, una parroquia, en donde sus integrantes no comparten el sufrimiento, el dolor y los problemas de su prójimo, no es la iglesia de Jesús. Una parroquia que no cuenta con cristianos que con su palabra y ejemplo acerquen a los demás a Jesús, no es una iglesia auténtica. Jesús vio que todo aquello que hacían los camilleros para acercarle al paralítico brotaba de su fe bautismal, porque la fe se tiene que manifestar por medio de las obras. La fe es el fundamento de la vida cristiana, pero la caridad, las obras de misericordia, son su práctica. Los camilleros no se quedaron solo en la compasión ni en los buenos sentimientos. Ellos pasaron a la acción y ayudaron al paralítico a acercarse a Jesús. Una fe que se traduce en obras, en servicio a los necesitados, conmueve a Jesús y lo mueve a entrar en acción. Es la clase de fe que mueve montañas. Veo y contemplo en esos camilleros caritativos y solidarios a los jóvenes de nuestra Ciudad de México y de otros estados de nuestro país, quienes tras los terribles terremotos del mes de septiembre, para nosotros el día 19, salieron en masa a las calles para ayudar en el rescate de los sobrevivientes entre los escombros, para colaborar en el acopio de alimentos, medicinas, ropas, herramientas, cercanía. Nuestra juventud mexicana, aplastada y sin futuro por un sistema social injusto y corrupto desde sus raíces, nos ha mostrado con su caridad y solidaridad efectivas que los jóvenes son la esperanza de una nueva sociedad y de una nueva iglesia. Cuando la Santísima Virgen María recibió de parte de Dios la misión de ser la madre de su hijo, era una jovencita de unos 15 años. En su juventud, la joven María aceptó con generosidad y alegría lo que Dios le pedía. Santa María de Guadalupe, en este año de la juventud, inaugurado para la Iglesia mexicana en esta casita sagrada, te pedimos por nuestras nuevas generaciones, nuestros jóvenes, para que siguiendo con entusiasmo y fidelidad a tu Hijo Jesucristo, sean constructores de un nuevo México en donde reinen la justicia y la paz, y así hagan presente el reinado de Dios. Que así sea. Levantemos, hermanos, nuestra alma al Señor y confiémosle nuestras necesidades, pues los que esperan en Él no quedan nunca defraudados. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Para que la Iglesia, al confesar que en Cristo, nacido de Santa María Virgen, se ha cumplido las promesas hechas a los padres, se prepare con alegría para recibir los bienes que Dios nos promete realizar en su última venida, oremos. Te rogamos, Señor.
para que los hombres superen la tentación de creer que con sus solas fuerzas pueden encontrar el sentido de la propia vida, oremos. Te rogamos, Señor. Para que quienes ahora nos alegramos por la venida del Hijo de Dios en la carne, podamos recibir el premio de la vida eterna el día de su retorno, al final de los tiempos, oremos. Te rogamos, Señor. Por el excelentísimo Señor Crispín Ojeda Márquez, para que por la maternal intercesión de la siempre Virgen Santa María de Guadalupe pueda llevar a cabo todos los proyectos pastorales en su vicaría, oremos. Te rogamos, Señor. Por todas las necesidades e intenciones de todos los peregrinos que vienen a esta insigne y nacional basílica, especialmente por los de San Lorenzo, Saltengo, Tlaxcala, oremos. Te rogamos, Señor. Dios todopoderoso y eterno, que nos mandas preparar el camino a Cristo, al Señor, escucha nuestra oración y haz que recibamos dignamente a tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Señor, la sola es el pan, en tu cuerpo, Señor, la sola es el pan.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Dios y Padre nuestro, santifica estas ofrendas y por el Espíritu que fecundó el seno de la Virgen María, para que por su medio recibamos el fruto bendito de tu vientre, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En María Santísima, mujer del Adviento, revestida de sol y con la luna a sus pies, como se dignó mostrársenos en el Tepeyac, veneramos a la humilde doncella que, escuchando llena de fe el saludo del ángel, se entregó totalmente a ti y aceptó ser la madre de tu Hijo, a fin de secundar generosamente tu designio de salvación. Como madre, ella nos muestra al fruto bendito de tu vientre, tu unigénito, cuyo retorno esperamos anhelantes, a fin de que lleve a plenitud la obra que inició en el mundo. Con ella te alabamos, agradeciéndote que a quienes la invocamos con amor bajo la advocación de Guadalupe, nos alientes a caminar bajo su amparo por la fe al encuentro dichoso de tu Hijo. Por él, los ángeles te cantan con júbilo eterno y nosotros nos unimos a sus coros cantando humildemente tus alabanzas. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y desde entonces, este es el sacramento de nuestra fe.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, dense un saludo de paz. Este es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo y de la Virgen María, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Padre celestial, que nos has revelado el designio de salvación al querer que la Virgen María fuera madre de tu unigénito, concédenos por la encarnación de tu Hijo, a quien hemos recibido en alimento, aguardar anhelantes su segunda venida. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes. Anunciar con alegría el Evangelio, pueden ir en paz.